La noticia de hoy, sábado 5 de abril de 1969, muere don Rómulo Gallegos. Que le esculpía la frase prácticamente, ¿no? Y por esa razón es uno de los más grandes escritores de América Latina, de la lengua española. Él iba a su casa a almorzar, nunca almorzó sino con su mujer. Una de las grandes cosas de él es volver hacia nosotros, la mirada. Eso para mí es como una de las grandes características. También nos sitúa en el comienzo de una mitología que aún persiste. ¿Con quién vamos? Es la pregunta mayor de Gallegos en esta novela que ya se hizo parte del imaginario del hombre latinoamericano. ¿Es la sombra del escritor que alguna vez atravesó el pantano de la política y que es desde siempre y para siempre la referencia más importante de nuestro territorio literario, tanto con su pensamiento como con sus personajes? Don Rómulo Gallegos. Él era un político, era un ideólogo, era un luchador social, un cineasta, era dramaturgo, algunos dicen que era mejor dramaturgo que novelista, aunque no era poeta propiamente, porque nunca se le vio o se le conoce ningún verso, pero sí tenía una vena poética evidente. Esencialmente tendremos que ubicarnos en su época, ¿verdad? Y cuando digo eso, acuérdense que es un hombre que nace a finales de 1800, ¿verdad? Entonces, no podríamos decir para entonces que había un corpus, como decimos en literatura, un corpus literario, digamos, dibujado totalmente de lo que vendría a ser posteriormente una literatura venezolana y una literatura latinoamericana. Gallegos nació en Caracas el 2 de agosto de 1884. Considerado el novelista venezolano más relevante del siglo XX y uno de los más grandes escritores latinoamericanos de todos los tiempos. El inicio de Rómulo Gallegos como escritor está asociado al teatro. Junto con sus compañeros de la revista La Alborada, fundada en 1909, compartió la pasión por las tablas. Llegó a escribir varias obras, como El Motor, publicada en el número 2 de la revista. En sus obras siempre mantendrá el realismo, en las cuales dominan tres grandes temáticas: los de crítica de costumbres, los de ambiente criollo, donde plantea la lucha civilización contra barbarie, y los que describen pasiones y desequilibrios internos. Piensa. Viene pensar de aquí de pronto. Los 43 y en La Trepadora y Canaima para la industria mexicana. Yo admiro muchas otras obras, por ejemplo hay una que es fundamental para entender a Venezuela, no solo Doña Bárbara, también está La Trepadora, por ejemplo. La Trepadora es una novela fundamental para entender a Venezuela, ¿no? El que no haya leído La Trepadora no entiende bien este país. La Trepadora, Canaima, Doña Bárbara, Sobre la misma tierra, eso nos coloca en un lugar y en un espacio, ¿verdad? El lugar y el espacio es un espacio rural, es un espacio campestre, es un espacio venezolano para ese entonces. Y en ese espacio es donde se va a desarrollar la novelística, donde personajes arquetípicos te van a dar como una muestra de cómo eran la vivencia, el trajinar del hombre cotidiano que se podría llamar venezolano en ese entonces. Sus novelas reflejan el interés por la vida del campesinado venezolano. En 1927 realiza un viaje de observación y de encuentro con los llanos venezolanos y así se documenta para su novela. El resultado sería Doña Bárbara, publicada en 1929. Doña Bárbara
presenta allí una realidad política, social de la época, que eran esos personajes que se abrían paso a través de la violencia. Eso lo vivimos hoy en día también, y en el campo también. Incluso yo digo que Doña Bárbara hoy es más bárbara que en la época de Doña Bárbara, porque ahora tiene recursos mecánicos, tiene motosierras y tiene helicópteros y tiene avionetas y no sé cuántos recursos, tiene internet, tiene GPS, que Doña Bárbara en esa época no tenía. Hoy en día el brujeador sería un hacker que ayudaría a Doña Bárbara en sus actividades, ¿no? Doña Bárbara representa la Venezuela cruel, insensible por la corrupción, la traición, el despotismo, falta de libertad, latifundismo a injusticia y brujería. Pero muestra que en la realidad existía también una raza buena que ama, sufre y espera para luchar contra la dictadura desenfrenada de aquel entonces, gente representada por Santos Luzardo. Esta novela lo llevaría al reconocimiento público, fue la más exitosa de sus obras y al publicarse se convirtió en un clásico de la literatura hispanoamericana. Pero La nave de Gallegos tuvo tropiezos en el turbio mar político en el que navegaba. En noviembre de 1948 vislumbraba un horizonte de tormentas. Lo veremos sucumbir como político, pero levantarse como un titán en la historia del país. Y usted estará allí. Usted está viendo Yo Estuve Ahí. Como consecuencia de la llamada Revolución de Octubre, lo que fue el derrocamiento del general Isaías Medina Angarí, en octubre de 1945, la Junta de Gobierno presidida por Rómulo Betancourt convocó a elecciones generales, buscando encaminar al país hacia la democracia. Entonces, Rómulo Gallego surgió como candidato del Partido Acción Democrática en diciembre de 1947, obteniendo luego la victoria con más de 80% de la totalidad de los votos, convirtiéndose en el primer mandatario del siglo XX elegido de manera directa, secreta y universal por los venezolanos. El 17 de febrero de 1948 asume el cargo de presidente de Venezuela. Tres venezolanos fuimos a la contienda electoral por la presidencia de la República. Sobre mí recayó la responsabilidad, pero en los otros reside el honor del deber bien cumplido, del deber que les trataron sus partidos, y yo los saludo respetuosamente. No era sino un maestro, no era un político, pero tenía junto a él una cantidad de gente tan preparada, con tanta vocación de poder, pero de poder bueno, tú sabes. Hay una anécdota que me contaba mi papá, que anduvo de campaña con Rómulo Gallego, y una señora se le acercó y le dijo: yo estoy con usted, general Gallego. Y él le dijo: señora, yo no soy general, pero pronto lo será. Entonces, claro, para ella, un presidente tenía que ser militar. Ella no podía entender, porque ella no había vivido nunca. Es decir, Venezuela desde mediados del siglo pasado, incluso desde la guerra de independencia, había sido gobernada por militares. Había habido muy pocos civiles, como el caso de Vargas y algunos otros por ahí, pero normalmente habían sido militares. Entonces ella no entendía que un presidente pudiera ser un civil. Y Gallegos era el primer civil después de no sé cuántas décadas de militares, ¿no? El 1 de julio realiza una visita oficial a los Estados Unidos. Luego recibe en Caracas, en visita de Estado, al presidente de Cuba, Carlos Pío Socarrás. Pero en noviembre de 1948 se vislumbraba un horizonte de tormentas en el viaje político emprendido por Rómulo Gallegos como presidente constitucional de Venezuela. Él tenía una preocupación didáctica, él quería enseñar, él quería educar, ¿verdad? Él quería que Doña Bárbara desapareciera, ¿verdad? Y bueno, y por esa razón se metió en la política, ¿no? A pesar de que, bueno, le fue muy mal allí. Se anunciaron apoyos por una parte.
rumores de renuncia por otra. Hubo numerosas reuniones de acuerdos y más confusión cuando todos sus ministros renunciaron. Gallegos, como un pacífico maestro, resistía las embestidas, pero la realidad se impuso y solo duró escasos 9 meses en el poder, ya que el silencioso golpe de Estado, liderado por el teniente coronel Carlos Delgado Chalbó y el comandante Marcos Pérez Jiménez, el 24 de noviembre de 1948, lo hizo volver al exilio. Estaba firmando el acta constitutiva del nuevo gobierno, Carlos Delgado Chalbó, su ministro de la Defensa. Exiliado de nuevo, va a Cuba y a México. En 1950, doña Teotiste Arocha de Gallego, su esposa, muere en Ciudad de México. Mi papá tuvo muchas mujeres en su vida, pero nunca le fue infiel a mi mamá, porque esas mujeres en su vida fueron los personajes de sus novelas. Mi papá sí, siempre siguió siendo un romántico, no solamente en su juventud, sino a través del tiempo. Siempre percibíamos esa ternura y ese romanticismo de ese hombre por esa mujer. Vivían una vida como si fuesen novios siempre. Con la mujer era un pozo de dulzura que tú lo veías y no te podías imaginar nunca. Lo chillaba, le hacía cosquillas. Un hombre completamente distinto. En su literatura, Gallegos nos pregunta, ¿con quién vamos? Y se interroga él mismo, buscando mirar más adentro, buscándonos. Donde las primeras mujeres empezaron a ser enfermeras, esas mujeres empezaron a ser secretarias, a empezar en pequeños carguitos dentro de la empresa pública que vendría a ser la gran empresa. Acuérdate que estaba el petróleo de alguna manera emergiendo, ¿no? Entonces, ¿qué lo diferencia? Que nosotros teníamos una exposición, quiero decir, no se puede ser tan simple, pero teníamos gente pensando siempre afuera, pensando en las imágenes grecolatinas, pensando la poesía desde la parte europea. En términos generales, nuestro intelectual era un intelectual creado afuera, pues. Es porque pertenecía también pues a una familia que podían permitirse ese lujo. Pienso que una de las grandes cosas de él es volver hacia nosotros, la mirada. Eso para mí es como una de las grandes características. Un bongo remonte la Arauca es la primera frase de la novela Doña Bárbara, pero también está el comienzo de Cantaclaro, que me parece una hermosura. Dice, la sabana arranca al pie de la cordillera andina y después se olvida lo demás, ¿no? Y habla de un momento dado de una tierra que se exprime para que el Orinoco sea grande, ¿no? Y bueno, y hay otras cosas como, por ejemplo, algunas coplas que él cita en Cantaclaro, ¿no? Algo así como quisiera tener un lazo para poder enlazar el viento que se ha llevado lo mejor de mi cantar. Y aquello que dice él en La Mata del Ánima Sola, dice, Mata del Ánima Sola, boquerón de banco largo, ya podrán decir ahora, aquí cantó Cantaclaro. Que es cuando los llaneros le dicen, mire, no ande regando su nombre por ahí, porque los espantos de la sabana son nombres que se han quedado por ahí pronunciados y que se han quedado penando por ahí en la sabana. De modo pues que es una novela, Cantaclaro, que yo invito a leerla, es una novela que está llena de repercusiones poéticas extraordinarias. Ahí aparece por primera vez en la literatura venezolana el 27 de febrero. Hace 80 años Rómulo Gallegos previó el 27 de febrero, porque hay un 27 de febrero en un pueblo del llano que lo describe muy bien además. Luego del derrocamiento de Marcos Pérez Jiménez, el 23 de enero de 1958, Rómulo Gallegos regresa a Venezuela, pero ya no se dedicaría a la política. En 1960 fue elegido comisionado y primer presidente de la recién creada Comisión Interamericana de Derechos Humanos, órgano de la OEA en Washington, cargo que desempeñó hasta 1963. Desde entonces vivió en Caracas hasta el día de su muerte, el sábado 5 de abril de 1969. Revisaremos el impacto de su desaparición física a la luz de su estatura moral, literaria y humana. Lo acompañaremos en los homenajes sentidos del pueblo. Y usted estará allí.
Usted está viendo. Gallegos es mucho más universal de lo que en un principio pudiera parecer. Universidad de Columbia en Estados Unidos confirió el doctorado honoris causa en 1948, al cual renuncia en 1955 cuando le otorgan la misma distinción al dictador guatemalteco Carlos Castillo Armas. Con esto sigue mostrando Gallegos su firme convicción democrática. De muchas obras de Rómulo Gallegos se han hecho incontables ediciones en una gran cantidad de idiomas, siendo Doña Bárbara la más popular y la que más traducciones ha tenido en todo el mundo. Ha sido traducida al inglés, francés, ruso, italiano y esperanto, entre otros. Fue distinguido por otras universidades, entre las que se encuentran la Universidad de Guatemala, la Universidad de Costa Rica, la Universidad de Oklahoma en Estados Unidos, la Universidad Central de Venezuela, la Universidad de los Andes y la Universidad del Zulia. Fue nominado al Premio Nobel y ganó el Premio Nacional de Literatura en 1958. Estudiosos de su vida y obra señalan que Gallegos inserta en el mundo el Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos en honor al novelista mediante un decreto del entonces presidente de Venezuela, Raúl León. En un principio, su objetivo era premiar novelas latinoamericanas, perpetuar y honrar la obra de un eminente novelista y estimular la actividad creadora de los escritores de habla castellana. Entregó por primera vez en el año 1967 el escritor peruano Mario Vargas Llosa por la novela La Casa Verde, obra que resultó favorecida por sus innegables cualidades literarias y superioridad innovadora. El premio Rómulo Gallegos es muy importante, premio de novela, internacional de novela Rómulo Gallegos, que cumple 50 años en este año, ¿no? Porque ha servido para promover, sirvió en su primer momento y queremos que siga haciéndolo, para promover y consagrar escritores que ya habían comenzado su carrera, que estaban, digamos que al comienzo de su carrera, autores como Vargas Llosa, como García Márquez, como Carlos Fuentes, etc. Y todavía hoy, el último, el más reciente fue Eduardo Lalo, que es puertorriqueño, que es un escritor ya conocido, pero que no se había consagrado todavía. Este premio es un premio consagratorio, que permite, digamos que dar a conocer al gran público a alguien que solamente era conocido por un sector de personas, valga la expresión, de conocedores, de gente que ya había leído sus libros y tal. Pero cuando se lo ganan estos escritores que acabo de mencionar y muchos otros, de pronto esas obras comienzan a ser conocidas por, en general, tienen una gran difusión. Es un poco lo que pasa con el premio Nobel, por eso es que se ha dicho que el premio Rómulo Gallegos es un Nobel de habla hispana. El sábado 5 de abril de 1969, el autor de la novela Doña Barba y de otras tantas joyas de la literatura venezolana, don Rómulo Gallegos, murió en Caracas. El pueblo que había seguido de cerca su vida le expresó su más alta estima y su máximo duelo. Cecilia Núñez, una de sus secretarias, nos da su particular visión, esfumando en su memoria el perfil más tangible del autor de Doña Bárbara. Excelente y además tolerante.
era un hombre tan importante desde el punto de vista, te quiero decir, como maestro, como gran literato. Y él nunca te decía, oye, ¿por qué Luis? Pues ya te disparate. No te decía, ¿por qué no? ¿No te parece mejor esto? Fíjate, con lo que te estoy contando, que era una figura de acero, que no te quedabas viendo ni volteaba por esa figura. Pero era capaz de tener esa tolerancia, tú sabes, mira, me parece que mejor es esto. Todos estos reconocimientos del pueblo venezolano hacia Gallegos es el tributo abierto y permanente a un hombre que se convirtió en sentimiento, en leyenda, en presencia infinita y que no podrá olvidarse jamás. ¿Con quién vamos? Es la pregunta elemental de un hombre que supo interpretar en los ojos del pueblo lo que le costó ver en las altas esferas del poder. Por eso a Gallegos le fue mejor cuando escogió las palabras del llano, de su país en general, para echarlas al mundo, a crear con ellas el camino que hace transitar hacia la luz, que combate y vence la terrible oscuridad, para lograr salir hacia un país de gente buena, fuera de la barbarie y del miedo. Se habló de un bongo que bajaba por el Arauca y en el cual alguien creyó ver una mujer. Desapareció del Arauca el nombre del miedo y todo volvió a ser Altamira, llanura venezolana, propicia para el esfuerzo como lo fue para la hazaña. Tierra de horizontes abiertos, donde una raza buena ama, sufre y espera. Seguiremos indagando en la historia noticiosa del país para presentarla en este programa. De esta manera, usted podrá decir con certeza, yo estuve allí. Análisis situacional.